Angélica, bueno, ¿cómo vive la educación este día tan importante? Bueno, nosotros venimos de un conflicto que arranca el 11 de diciembre, o sea, el otro día que asume Javier Milei, ya empezó como una especie de asedio bastante brutal contra la educación pública argentina. Él había anunciado algunas medidas que luego, porque le bajaban las encuestas, las desmintió. Pero durante todo el verano tuvimos algunas reuniones con el que es nuevo ministro, que es el ministerio degradado en secretaría, y que terminan haciendo naufragar las paritarias nacionales, quitándole los fondos nacionales a la educación, anulando el fondo de incentivo docente, que era la parte salarial que pagaba Nación, y ahora en esta etapa impulsando los vouchers educativos, que es una gran transferencia de recursos a las patronales de las escuelas privadas, produciendo un doble o un triple financiamiento, porque las patronales de las escuelas privadas tienen exención de aportes patronales. Tienen los salarios, que los paga el Estado, y ahora tienen vía voucher el aporte mediante las cuotas. Entonces lo que tenemos claro es que la educación pública y la cultura son amenazantes para él, porque es donde se desarrolla el pensamiento crítico, es donde podemos pensar nuevos horizontes de una sociedad más justa, más libre, y justamente eso es lo que no quiere. Él habla de libertad, pero habla de libertad de mercado. No habla de libertad, igualdad y fraternidad, que sería lo esperable. Entonces lo que me parece que estamos dando una pelea en unidad con la CTA, con la otra CTA, con la CGT, para que la sociedad vaya avanzando en mayores niveles de conciencia, porque esto es una pelea que va a modificar claramente, si Milei gana, va a modificar claramente el Estado, va a modificar la movilidad social y va a modificar la expectativa de millones y millones de argentinos que creen que con el trabajo y con el estudio van a poder progresar, y con el modelo que nos propone Milei nadie va a poder progresar. Se van a consolidar los estratos sociales tal como él lo está pergeñando. ¿Qué les pasa, Angélica, a ustedes cuando se escucha que quieren declarar la educación como esencial, ¿no? Porque el título es lindo, porque la educación es esencial, pero esconde un montón de ítems detrás. Mira, le voy a robar una frase a Miriam Bergman, que dijo: la educación es un derecho esencial, no es un servicio esencial. Derecho esencial es las garantías. Servicio esencial es ponerlo en un bien transable de mercado. Está claro que los servicios esenciales, tanto la OIT, fueron aquellos que ponen en riesgo, que su ausencia ponen en riesgo la vida. Hay fallos judiciales en favor de que la educación no es un servicio esencial, y nosotros vamos a militar mucho sobre el derecho esencial, porque eso expresa la integralidad del conjunto de políticas públicas que necesitan los niños, las niñas, los jóvenes, para que sea posible aprender en Argentina. Gracias. Gracias a vos.